Hola, soy Garcero con un nuevo video de Fate Go para el canal. Y bueno chicos, hoy es el día tan mágico, tan esperado. Hoy toca hacer los rolls. Pero bueno, antes de continuar voy a reclamar mis pequeñas recompensas. Y este es un rol que llevo esperando desde hace un buen rato. Como saben, necesito ciertas cosas para poder progresar en la historia. Y una de ellas es un buen Berserker. Y digo yo, qué mejor Berserker que Heracles. Así que, ¿por qué no intentamos un poco? Tal vez conseguimos algo bueno de paso, ¿no? Estamos en lo que es el banner promocional, el banner de clases, que no es muy distinto al banner de historia, solamente que aquí se está restringiendo a un tipo de clase en específico. Ya pasaron los Sabers, los Archers, los Riders. Y bueno, hoy día estamos con los Berserker. Ojalá un Heracles. ¿Qué es lo peor que me puede tocar de aquí? Yo diría que Vlad, bajo la opinión de alguien que ya tiene más de un año jugando. Pero siendo un noob, no debo despreciar ningún Servant, no estoy en derecho de hacerlo. Lo que sea está bien para mí. Un 5 estrellas, pues estaría genial. A ver, ¿qué tengo de esto en mi cuenta principal? Solamente tengo a Heracles, tengo a Vlad y tengo a Tamamocar. Y bueno, francamente me sentiría un poco mal si me toca un Servant que no tengo en mi cuenta principal, ya que pues mi alma de coleccionista se sentiría un poco arañada. Ese punto en el que con la cuenta secundaria obtienes algo que querías en tu cuenta principal, mientras que en la cuenta principal no lo obtienes por más y más que intentes. En fin, en la principal yo estoy ahorrando para el evento de verano. Quiero coleccionar, al menos mi meta es un poco realista, quiero coleccionar todos los Servants de verano que salgan. Y bueno, esta es la última oportunidad que tengo para conseguir tanto a Archuria, a Mordred Rider y a un montón de Servants más. Así que debo ponerme las pilas y seguir farmeando cuarzos en mi cuenta principal. Tengo para dos rolls y seis tiradas de tickets. ¿Qué es lo mejor que puede tocarme? Un Heracles. Es lo único que quiero. Si me toca a Frank o la waifu, estaría perfecto. Si me toca a Nightingale, también perfecto. Estoy feliz con cualquier dorado. Q-Alter estaría genialítico, pero eso ya es hablar de suerte excesiva. También puede no tocarme nada, voy adelantando. Así que esperemos que la sal hoy día no esté de nuestro lado. Vamos allá de una vez, tenemos los tickets que canjeé de la tienda y un montón de cosas más. Por favor, dame algo bueno. Primero vamos a tirar los 6 tickets y luego vamos a hacer los dos rolls de 10. Tal vez nos toque algo impresionante. Ojo, paramos apenas nos toque el primer dorado, el primer Servant dorado, sea de 4 o 5 estrellas. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que me toque de primeras ya un dorado? Sería así algo loco. A ver, vamos a ver, ¿serás dorado? ¿Serás dorado? A ver, es Kyohime. No tenía Kyohime, lo cual es muy bueno. Ahí está una de las tres locas junto con Raikou y Serenity. No sé por qué siempre las pintan como las locas por el Masta, pero en fin. Soy el Servant Kyohime. No, no me veo como un Berserker para ti. Bueno, un poco así. Un gusto conocerte, mi Master. Ok, vamos allá. Bien, creo que no tengo ningún Berserker de 3 estrellas. Así que sale Lu Bufeng o Darius tercero. Va a ser igual, va a salir un loading con los otros. A ver, tenemos otro loading. Puede que sea cualquiera de los otros dos o puede que sea un dorado. Quién sabe, vamos a ver la sorpresa, sorpréndeme. Mientras no es una Craft Essence, es una Craft Essence. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El Templo Raidouji. No, paso. Ahora sí, dame algo bueno. Aunque sea una sede dorada, no estaría mal una sede dorada, ¿eh? A ver, vamos a ver. Un caleidoscopio, por favor. Un caleidoscopio, un caleidoscopio. ¿Qué tengo aquí? A ver, es una. No, Shinji, no, no. Y todavía no lo tengo, ¿eh? Es que lo veo tantas estas cartas que uno pareciera que ya las tiene. Vamos allá, pasemos de esto. Ok, esto ya es algo repetido. Puede que sea otro Kyohime, puede que sea. Sí, es otro Kyohime. Paso de ello. Limpiemos la sal, limpiemos la sal. A ver, dame algo bueno. Este obviamente es repetido, no tiene loading. Es otro Kyohime, ya lo tenemos en NP2. Me van a regalar una cuando termine Orleans. Así que, bueno, ok. Gastamos los tickets y no tenemos nada, nada sorprendente de momento. Otra Kyohime. Ya van 4. Vamos de una vez con esos rolls. Ya está. Vamos de una vez con esos rolls. Hay loading. Esperemos que sea loading por una dorada y no sea loading por los 2 de 3 estrellas que no tengo todavía. Se está demorando. Eso me gusta. Eso, de muerte, de muerte, de muerte. Aunque bueno, si se demora mucho también puede ser un problema, ya que puede que sean pura C y esté completamente perdido. Ok, vamos con esos. ¡Oh! No, ¡oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tenemos dorado! ¡Tenemos dorado! ¡Tenemos dorado! ¡Tenemos dorado! Me estoy emocionando, chicos. Se me está rindiendo. ¡Heracles! 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 ¡Oh, ok! ¡Beowulf! ¡Beowulf! Está bien, no, no sé si lo pronuncio bien, pero lo que sea, tenemos Berserker dorado, perfecto. Ya estoy feliz.
Ya estoy feliz. Ya estoy muy feliz. Ahora, si me toca más de un dorado, estaría genial. La primera vez que voté en un banner, ya no sé si ya lo dije. La primera vez que rolé en un banner temático así, me salieron 3 casters. 3 dorados casters. Y bueno, creo que lo voy a mencionar más a futuro porque esto lo voy a subir antes. Ok, tenemos a Darius III. Este debe ser nuevo, se supone. No me apareció como nuevo. Sí me apareció como nuevo. Y como decía, saqué 3 casters en mi cuenta principal tirando en uno de estos. Saqué a Nurserim, saqué a Gilgamesh Caster y saqué a la waifu Xuanzang Sansang, que hasta ahora la tengo conmigo y siempre va a tener un lugar especial en mi corazón. La primera waifu 5 estrellas que había sacado en mi cuenta, debo agregar. Ok, estamos felices. El primer Servan ya ha sido un dorado. Aunque, sinceramente, Heracles lo vale más, pero veamos. Heracles lo puedo conseguir con el ticket de fin de año. Y Beowulf no creo que sea tan mala opción. De hecho, es un muy buen Servant, pienso yo. La verdad es que yo no lo tengo, así que no puedo hablar mucho de él. Pero según lo que he visto en algunas páginas de Mino, páginas de Facebook, Beowulf no es para nada mal un Servant. Así que vamos a levelearlo. Ya tenemos una buena fuerza de ataque, tenemos un buen Servant y con eso yo estoy más que feliz. De hecho, ahora no sé cuántos me quedan, pero estoy happy con eso. Projection, ¿para qué servía Projection? Ya me olvidé. Lo siento, pero si no es caleidoscopio, me pierdo con respecto a las Craft Essence. Creo que me queda una todavía. Vamos a ver, puede que me toque otro Servant dorado, otro dorado, puede ser. De acuerdo, aquí voy a ahorrar y voy a para rolear al banner de Apócrifa. Para el evento de Apócrifa con Sig, a ver qué nos puede tocar. Tal vez me toque una Mordred, no estaría mal, ¿eh? Quiero una Mordred. En esta cuenta podría arriesgarme por una Mordred, aunque bueno, ya he tenido mucha suerte. Me ha tocado Salter, ahora me ha tocado Wolf, Beowulf. Creo que la suerte ha estado conmigo. Pero en fin, tenemos otro más y todavía no tenemos ningún SSR. Pero no importa, llegará, todo llega a su tiempo. Ok, vamos con la presentación de Beowulf a ver qué nos dice. Servant Berserker. Mi verdadero nombre es Beowulf. Vamos a golpearlos, Master. Hey, no retrocedas ahora. Bueno, no voy a retroceder. Vamos con todo, vamos a levelearlo y hacer las cosas como se tienen que hacer. Tengo que farmear también. Queda ya poco para que termine el evento de Saber Wars. Y esto creo que lo estaré publicando, pues, antes. Hoy día mismo lo voy a publicar. Hoy día mismo. Y Darius, ¿qué me dice? Palabras muy profundas. Y bueno, chicos, antes de terminar, creo que es momento de agregar algunos cuantos amigos. Este ha sido un video rápido, un video de rol nada más. Por suerte pude ahorrarme 30 cuarcitos y sinceramente pude haber perdido más. Pude haber perdido mucho más, pude haberme gastado todo y que no me tocara ni un dorado. Estoy feliz con lo que he conseguido y es momento de ver algunos cuantas solicitudes de amistad. ¡Oh, Martín, con una Abigail al 100! ¡Wow! ¡Pero wow! Ok, y tienes a Rama, a Emilia, a Ereshkigal, a Kintoki Rider, que perdí la oportunidad de obtenerlo. A Hans level 90. A Fuma Kotaro, level 80. A la linda banana y a Vivi. Que hay que trabajar mucho para conseguir a Vivi. ¡Wow! Gracias por ser mi amigo. Te acepto y bienvenido a mi lista de amigos. Y gracias por tu apoyo. Ahora, Kerbeos, que tiene una Mysterious Heroin X al 90. Tiene una Raftali al nivel 90. Ishtar al 100. ¡Qué envidia! Algún día voy a tener a Ishtar en esta cuenta. Algún día. A la Artoria al 90. Tienes a... ¿A quién es ella? A Francis Drake al 90. Una Nero Claudius Caster al 90. Tienes a Jack the Ripper, a Mysterious Rings X Alter y a Mekaeli. Elegiste la de colores. Supongo que este año elegirás la de metal puro. Y bien, claro, gracias por aceptar ser mi amigo. Y bueno, Ángel, te aumentaste la lista de... No, todavía, sigue trabajando en ello, amigo. Sigue trabajando en ello. Tío Kelchu, vamos a ver qué tienes. Tienes a Nero. Tienes a Sumanai-san. Tienes a Atalanta, a Artoria Alter, a Budica, a Medea, a Kojiro. A Kojiro nivel 85, mis respetos, ¿eh? Tienes a Tamamo Cat y tienes a Mashu.
Pues bien, gracias por aceptar ser mi amigo y confirmamos. Listo, perfecto. Y bueno, finalmente Astranova, por favor dime que has aumentado algo para poder meterte en mi lista de amigos. No, no aumento nada. Y bueno, ya como punto final es momento de enviar algunos saludos. Aquí voy a abrir el video anterior que he subido, que ha sido el número 3 de Saber Wars. Y vamos a ver qué es lo que dicen. A ver, Denshin Kansama, saludos. Y me dices, no mames, como 4 C doradas y una Salter. Gracias, ha sido buena suerte. Yo siento que ha sido muy buena suerte. Jackson Baque, saludos, me dicen, realiza esa ceiba. Pues, dalo por hecho, la voy a realizar. Y punto final, como pueden ver, ahorita ya está en su máximo nivel. Supongo que en el episodio 6 de Saber Wars ya van a ver cómo le evolucionó. Este es un pequeño episodio spoiler, entre comillas, para todos ustedes. Bien, Fernando Sandoval, primero en conectar. Saludos, Fernando. Davix Fernández me dice, en el siguiente evento es el de Apócrifa, si no me equivoco, y el rerun de bebé es el año que viene. Bueno, gracias, me ha salvado, porque en serio, llegar a Salomón en ese tiempo va a ser demasiado complicado. Y bueno, si me da un año es perfecto para mí, para poder farmear y levelear todo lo que pueda, porque ese evento técnicamente es una singularidad hecha evento. A ver, Lambo Milford, saludos, me dice, final épico con Arturia Alter y Arturia Lily. Sí, pues, tengo las dos Arturias. Aún me faltan muchas más, pero estoy muy contento con ello. Virdiana Reyes me dice, final épico. Sí, ha sido un final muy épico. Y hoy día también, bueno, no he tenido lo que esperaba, pero estoy más que satisfecho. Y finalmente, saludos para tío Chelchu Yang, que me dice, qué suerte, a mí me salieron dos neros en un rol del banner. Bueno, pues yo creo que tú también has salido ganando. Y bueno, chicos, ya esto es todo por hoy. Es un video breve, rápido. Supongo que hoy día también publicaré la parte 4 de Cyber Wars, porque en lo personal siento que este es un video más o menos ligerito para pasar el tiempo. Y para que conste que ahora tengo un nuevo Berserker. Obviamente este video está siendo grabado después del episodio 6, por lo que no van a ver a Beowulf en todo el Cyber Wars. Lo siento, pero al menos lo veremos en Orleans. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Cuídense todos, fuertes abrazos, muchos besos, saludos y adiós. Arigatou gozaimashita. Sayonara.